Radio Centro 1030 AM Presenta Arriba con Maite Arriba con Maite Arriba con Maite. Una amiga Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar es el momento ¿Qué tal amigos? Soy Maite Prida y estoy muy contenta de darle la bienvenida una vez más a esta edición de nuestro programa Consentido Arriba con Maite. Y digo consentido porque además de que lo queremos consentir, tiene mucho sentido común lo que estamos hablando todos los días en estas charlas maravillosas que tenemos el privilegio y la fortuna de compartir con todos ustedes. Para los que nos escuchan aquí en la zona metropolitana de, de México, los saludo en este día. Ya en esta tardecita lluviosa, para los que están en el interior del país y para todos los que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, bienvenidos una vez más a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que a mí, en lo particular, me gusta muchísimo, porque vamos a hablar acerca del niño o la niña interior. Es decir, esa pequeña estructura psicológica que es muy vulnerable y que puede ser incluso la más vulnerable y sensible de nuestro yo interior. El niño interior o la niña interior es un símbolo mental que conecta todos nuestros recuerdos infantiles, incluyendo las sensaciones y los momentos de creatividad, de espontaneidad, de imaginación y de alegría, todo aquello que sentíamos de niño. Por un momentito los invito a que cierren sus ojos digo, no si están conduciendo desde luego, pero todos los que están en posibilidades de cerrar sus ojos un momentito, y vamos a traer a la mente de cada uno algún recuerdo lindo, contento, alegre de cuando éramos niños. Piensen por un instante lo que sintieron en ese momento, la alegría, el gusto, lo que les provocó ese instante de su vida y vamos a tratar de traer ese mismo sentimiento de alegría o de júbilo a nuestro aquí y a nuestro ahora y en el momento en el que abramos los ojos nuevamente vamos a ver Cómo nos sentimos, si tenemos una sonrisa marcada en el rostro o okay. qué. Porque fíjense que el niño interior, y voy a hablar a lo largo del programa acerca del niño interior, aunque también se refiera a niña, pero por cuestión de género simplemente vamos a hacerlo más fácil, se va formando a partir de de las experiencias durante los primeros años de nuestras vidas. Y dependiendo de cómo son esas experiencias y cómo las percibimos y muy importante, cómo las procesamos, es que depende si tenemos un niño interior alegre y positivo, optimista, que ve la vida de cierta manera, o si es una persona adulta, temerosa, negativa, con miedos, con impedimentos y que precisamente por eso no se atreve ni a vivir a plenitud ni a ser completamente feliz. Este niño interior habita, por así decirlo, dentro de nuestro ser y sale a flote en determinados momentos. Aunque no todo el mundo tiene conciencia de que existe, es precisamente este el que determina de qué manera respondemos ante ciertas circunstancias o momentos de nuestra vida, ya cuando somos adultos, ahora que estamos empezando a crear esta maravillosa conciencia con esta apertura que se está llevando a cabo a nivel global, es importante que recordemos de dónde venimos, quiénes somos y que podamos capturar nuevamente aquellos momentos alegres de la niñez. Hagan memoria por, un, por unos instantes y se van a dar cuenta como cuando éramos niños éramos muchísimo más libres. Nos encantaba jugar. No estábamos preocupados por pagar cuentas, no teníamos todas las responsabilidades que conlleva el ser un adulto, eh, no teníamos estrés, porque si acaso el estrés era, wow, eh, me van a regañar mis papás porque hice una travesura, pero no teníamos todo conocimiento de todos estos problemas que existen en la vida y que pues, son responsabilidades que, que vienen de la mano con el simple hecho de ser adultos. Y aunque entiendo que hay... Eh, personas niños que han tenido situaciones muy difíciles yo creo que a pesar de todo y uno de las ventajas y de los privilegios de ser niño es que precisamente puedes cambiar prácticamente como si fuera un switch de la luz entre estar contento estar enojado estar a gusto enojarte con alguien tener a tu mejor amiga o mejor amigo y cortar con ellos porque yo me acuerdo que por ejemplo mis amigas y yo en la escuela si nos enojábamos era corta las corta las para siempre ya no quiero ser tu amiga y se me quedó grabadísimo pero por ejemplo dentro de 30 minutos éramos nuevamente las mejores amigas y estábamos haciendo planes para ir a comer a la casa una de la otra o para sentarnos juntas en el camión de regreso a la casa etcétera etcétera entonces estas cosas maravillosas de la niñez las vamos a estar tratando el día de hoy porque tienen una influencia muy fuerte en la persona en la que nos convertimos cuando somos adultos. Como padres, es muy importante darle a nuestros hijos, especialmente durante sus primeros ocho años de vida, apoyo, confianza, cariño, protección, explicación de las cosas y todo aquello que va a forjar su carácter de una manera sensible y fuerte. Es muy importante reforzar su autoestima, darles disciplina y que se sientan muy queridos porque el amor, junto con todas estas cualidades que acabo de mencionar, es lo que va a forjar su carácter y van a hacer que el niño interior crezca de una manera fuerte de una forma alegre y muy positiva. Y con eso estamos haciendo niños de bien, nuevas generaciones. Parte de nuestro crecimiento de apertura de conciencia es precisamente aprender a desprogramar todo aquello que nosotros sabemos conscientemente hoy por hoy que nos hizo daño o que estuvo mal y reprogramarlo por algo que nos puede llevar a una mejor vida y a un lugar de bien. Dependiendo de nuestras vivencias, podemos reconocer si tenemos a un niño interior que necesita ser sanado o sanada, cuidado o protegido. Y eso siempre se puede lograr por medio de diferentes técnicas de autosanación emocional y desde luego con terapias psicológicas que nos indican, de la mano de un profesional, de qué manera podemos hacerlo. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos el poder de sanar aquellas heridas emocionales que tenemos muchas veces desde la infancia y que de alguna manera, consciente o subconscientemente, repercuten a lo largo de nuestras vidas. De cualquier manera, sanar al niño interior es un proceso dentro del camino de autodescubrimiento. Ocurre por medio de recordar y de regresar a vivir los momentos negativos de la infancia que emocionalmente aún no hemos podido sanar. Es como les mencionaba hace un momento, cerrar los ojos por un ratito y pensar en un momento súper feliz de nuestra niñez, pues que nos trajo un momento lindo, agradable, feliz y una sonrisa. De la misma manera, cuando queremos empezar a sanar eh, aquellas heridas que podemos tener de la infancia, pues tenemos que regresar a ellas, volverlas a vivir, a sentir y procesarlas. Pero esta vez lo tenemos que hacer desde el punto de vista del espectador. Es decir, si yo lo veo desde afuera para adentro, tengo una mayor posibilidad de no sentir ese mismo dolor, sino estarlo viendo como si estuviera yo viendo proyectado toda mi vida en una película entonces de esta manera nosotros podemos autoayudarnos cuando estamos en casita cuando estamos solitos cuando queremos eh, hacer todo esto para nuestro bien y para nuestro beneficio porque cuando empezamos realmente a reconocer lo que nos ha dolido y lo que todavía nos hace daño, entonces podemos comenzar a transformarlo y de esa manera vamos a poder empezar a vivir una vida a plenitud y con mucha conciencia. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando... Como se los dije acerca del niño interior, quiero que se conecten conmigo por las redes sociales, me empiecen a hacer sus comentarios de qué recuerdo de la infancia tienen muy lindo que quieran compartir conmigo o qué les ha hecho daño, porque vamos a tener a dos expertos maravillosos que van a estar compartiendo conmigo este trayecto, este ratito, y van a compartirlo con todos ustedes para que por medio de sus conocimientos podamos aprender todos en casita. Así que, que Quédense pendientes estoy revisando las redes sociales eh, los teléfonos en el estudio para el área metropolitana es el 1084 1030 al interior de la república 01 830 58 -000. una vez más 01 800 58 mil y Espero que me hagan sus comentarios. Nosotros regresamos enseguida para tratar este tema tan bonito y tan importante de El Niño Interior, nuestro Niño Interior, aquí en Arriba con Maite. Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. El padre les pidió a sus hijos que le ayudaran a construir su casa. A la mitad de la obra uno le dijo, Padre, tus otros hijos se han apartado de tu voluntad, te han desobedecido y no son ya dignos de ti. Le preguntó el padre, ¿han dejado de trabajar en la obra de mi casa? No, respondió el hijo, pero ninguno trabaja en la misma manera que trabajo yo, ni hacen las cosas como yo las hago. Hay muchos modos de ayudar a construir mi casa, expresó el padre. Haz con amor tu parte y no pierdas el tiempo en discutir con los demás. Aunque cada quien trabaje en diferente modo, lo importante es que trabaje en mi obra. Terminada la casa, todos nos encontraremos en ella y entonces ya no habrá ninguna diferencia. El hijo entendió lo que el padre le decía y supo que aunque haya distintos operarios y diferentes modos de trabajar, la casa es una sola. Un minuto para vivir mejor. Hoy oh, ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar, es el momento. Amigos, bienvenidos nuevamente aquí arriba con Maite, que el día de hoy estamos tratando un tema muy interesante que es el niño interior, es decir, la estructura psicológica más vulnerable y más sensible de nuestro yo interior. Es un símbolo mental que conecta todos nuestros recuerdos infantiles, incluyendo las sensaciones y los momentos de creatividad, espontaneidad, imaginación y alegría, todo aquello que sentíamos cuando éramos niños. Y para comentar el tema, el día de hoy, bueno, tenemos primero que nada a nuestro Federico Treger, colaborador del programa, con su sección titulada El amor es la respuesta pero las preguntas son miles y son me encanta miles. eso. Federico Treger, novelista, cuentista, publicista, con varios libros publicados y que actualmente imparte muchos cursos de escritura creativa y de otras cosas. Y con él también se encuentra la doctora Gina Golfer, que nació en la Ciudad de México y estuvo en la Guerra del Golfo porque en su adolescencia fue soldado del ejército israelí. Ella tiene eh, la licenciatura de psicología clínica en la Universidad Anáhuac y la maestría y el doctorado en, psico, en psicoterapia individual y de parejas por el Instituto Mexicano de la Pareja. Vamos a platicar con ellos dos acerca. Bienvenidos. Primero que nada un aplauso, un aplauso. Y antes de comenzar a hablar acerca de lo que es el niño interior, Fede, vamos a escuchar esta pequeña cancioncita que nos has traído para que nos expliques cómo la relacionamos con el día de hoy. Me ¿Qué parece te parece? Me parece muy buena idea. Hay besos que roban y otros que regalan. Unos se quedan y otros se resbalan. Hay besos que reviven y besos que matan. Besos que liberan y besos que atrapan. Hay besos valientes y besos suicidas. Besos que viajan a través de las vidas. Besos que... Muy, Muy bonita, besos, Fede, estos gracias. besos, cuánto beso. ¿De qué nos vamos a platicar ahora? Porque ya se me fue la imaginación a los besos que matan y los besos que aman. Y a los besos que reviven. Exacto, que esos son los más importantes exacto, de todos. Exacto. Entonces, hablemos de por qué trajiste esta canción a colación, que mm. tu voz se oye preciosa. Muchas gracias. En este día particular que estamos hablando acerca de nuestro niño interior. Mira, precisamente por dos razones. Porque cuando somos niños nos atrevemos a componer una canción, por ejemplo. Nos atrevemos a jugar un juego que no habíamos jugado antes. Nos atrevemos a escribir un, un cuento, a idear una película, a bailar. De hecho, cuando estamos eufóricos y contentos es cuando somos niños. Sí. Entonces, esta canción la escribí yo creo que en un momento de conectarme con mi niño interior que también es mi artista interior, porque el niño interior es un artista, es un ser que se la vive asombrado y que recibe todo, toda la información del mundo con mucha nitidez y no se cuestiona nada, simplemente va y hace y juega y logra todo, son, los niños son genios, todos tenemos un geniecito adentro. Absolutamente. Entonces, por eso, y porque también me acordé del primer beso que di en mi vida, que fue de niño. ¿Cómo de que dijo? De... Es que siempre fuiste muy precoz, ¿eh? <laughs> Federico siempre fue muy precoz. ¿Qué edad tenías? Tenía menos dos años. No, no es cierto. No, tenía cinco. Cinco años. Tenía cinco años, o oh, sí, por ahí en el kinder. Pero ahí no desgracia de buena. Estamos... No sé. Diste... Sí, ¿Cómo sí, crees, Sí, Ligó? sí, fue un beso. Me acuerdo de la niña y todo. Ay, no. Bueno, bastante precoz. Sí, bueno que no dije, me acuerdo de la maestra. Sí, eh. sí, no, me sí. Me acuerdo sí, de la niña. Sí, 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 sí. Pero <laughs> este, muy precoz, Fede. Muy, sí, que nos tenían que separar en el, en el recreo. Estábamos ahí en el patio y nos veíamos y nos entraba un amor. Tremendo, y corríamos y nos damos un beso y nos separaban. Pues sí. Y llamaron a nuestras mamás pues para sí. hablar con ellas y nos tuvieron que poner en, en salones distintos y todo. Entonces, fíjate, desde ahí, como que pues ya los besos andaban rondando. Tu vida. La vida. La vida. A tu veces vida. caen en los labios de uno, a veces no. <laughs> qué, interesante, eh, qué interesante, qué interesante, sí. qué interesante. A ver, Gina, platícanos un poquito acerca de la importancia de crear conciencia de que tenemos este niño interior. ¿Para qué nos sirve en la actualidad? Pues es que, mira, muchas veces en tu adultez algo te limita y de verdad haces una reflexión muy profunda y no sabes por qué. Y siempre tiene que ver con esa herida infantil. O sea, siempre tiene que ver con ese momento donde te dijeron, no me late tanto quién eres y cómo eres. Y no porque la gente hubiera sido mala a los adultos, pero los adultos están en mucha velocidad y ocupándose de sus problemas. Entonces el niño está feliz siendo quien es, y de repente le dicen cállate, eh, ahorita no puedes hablar, ahorita no puedes opinar esto, eres muy latoso, y el niño se empieza a cuestionar que no está tan bien como soy. Claro. Pero no lo tenía en mente ni siquiera. Claro. O sea, el niño es feliz como es, pero el mundo en el, con el que está interactuando le empieza a decir que no está tan bien como es. Entonces en la adultez hay muchas eh, facetas o muchos momentos que te reactivan. Y no sabes de dónde viene, puede ser un olor, puede ser en el aire. Cualquier cosa te puede reactivar un momento de frustración de haber sentido que no te recibieron en tu esencia, de quién eres. Entonces, esta parte de lo de, la, de ser eh, creativo y la parte del niño artista interior es. Los niños son artistas porque están observando ese mundo y los lo están traduciendo. Sí. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es pausar. O sea, si algo me está inquietando. Regresar ahorita que dijiste lo de los besos es como uh -huh. volverte a besar, como volverte a abrazar a ti, como darte ese espacio que por cosas de la vida no se pudo dar. Uh -huh. ¿No? Es uh -huh. decirle a tu niño, a ver, ven, vamos a platicar. Vamos a tomar un helado. Sí. Y de verdad ¿Cómo empezar? hacemos esta comunicación con nuestro niño interior? Para las personas que nos están escuchando uh -huh. y que a lo mejor nunca lo han hecho y ahorita les está cayendo el 20 de que dicen, ay, ¿sabes qué? Sí es cierto. Porque yo de repente mm. cuando mi jefe me ve chueco, es que estoy sintiendo lo mismo que cuando mi papá me veía de esa manera o algo así. Una... ¿Cómo le hacemos para crear sí, conciencia? Claro que sí. Una cosa que es infalible es respirar. Primero, respiro. Cuando algo me estoy sintiendo que me está inquietando, regreso a la respiración. Re la respirar te, re te recuerda que estás vivo. O sea, me siento nervioso, voy a respirar porque algo está pasando. Lo siguiente que puedo hacer es decir, algo me está pasando y observo, observo qué pasó. Me, me inquietó que me vio de esa manera. A lo mejor no lo puedes tramitar de inmediato, porque estás en claro. una sala de juntas o estás con gente, claro. no puedes ponerte a hacer toda una reflexión, pero lo que sí puedes hacer de manera inmediata cuando estás incómodo, y la incomodidad es una regresión, estás regresando a un momento que no se pudo resolver, porque no podías en ese momento, pero ya eres adulto. Entonces esa es la ventaja, no nos morimos ahí, ahí claro. no, en esa infancia no. No, a lo mejor no. ahí se te llenan los ojos de lágrimas. Y, y, y te sientes mal, ¿no? Pero no. Entonces respiras hondo no. y dices: Este es un tema pendiente, sí. que lo voy a trabajar después. Sí. Esa mirada. O a lo mejor ni siquiera te diste cuenta qué pasó, pero sí supiste que hubo algo incómodo. Sí. Respiras y dices: Esto me inquietó, lo voy a re revisar después. Porque estás en contextos que no puedes hacerlo de ese momento. ¿no? Claro. Pero ahorita, por ejemplo, este ejemplo es de algo negativo, de un sentimiento negativo. Me encantó que dijeras. Cómo abriste el programa y todo lo que dijiste respecto a los recuerdos positivos. Sí. El niño siempre está disfrutando su existencia. Siempre. Entonces, cuando tenemos algo negativo, sí tenemos que regresar al momento donde veíamos que el tiempo era eterno. O sea, realmente lo que importa es lo positivo de ese recuerdo, porque el niño no tiene eh, introspección negativa. Entonces, regresar a tus momentos de disfrute. Es darte la oportunidad en la adultez de hacer cosas que, que te hacen sentirte muy autorrealizado. Claro. Lo que sea. Puedes claro. Que hay infinidad de cosas. Puede ser escuchar los pajaritos, contemplar algo, lo que sea, que te lleve a un disfrute. Claro que sí. Eso es conectarte con tu mejor versión. Sí. Y de eso se trata tu canción. ¿no? Pues sí. También. Es verdad. Es no. verdad. Eso es lo que. Sí, es un estado feliz, ¿no? Te sientes contento. Te sientes contento, te sientes conectado a algo que es como más grande que tú, llámale universo, llámale tu yo interno llámale como quieras, pero eso te estimula y como que haces una especie de coautoría con esa gran presencia y compones algo que te va llegando, o sea en realidad lo estás descargando, lo descargas y lo vas componiendo porque estás con la antena bien como afinada y recibiéndolo, estás receptivo Sí. A veces ser creativo o casi siempre es ser receptivo. Bueno, es abierto. la forma de que el niño puede conocer el mundo sí. a través de estar creando. Él está experimentando, ¿no? Ve que esto suena, ah, va, va a ver de qué se trata. Y los niños siempre ven con curiosidad, nunca con juicio. Sí, eso es muy uh -huh. importante recordar, uh -huh. que los niños siempre ven todo con curiosidad, con, no con juicio, entera. porque uh -huh. el juicio no empieza a formarse hasta que vamos es creciendo aprensión. y nos van diciendo esto sí, esto no, esto está mal, uh -huh. o, y empiezas a recibir todo este bombardeo de información que te van condicionando o programando a la manera en la que tienes que ver el mundo y a la manera en la que tienes que vivir, pensar y comportarte. Así es. Y el niño no tiene en su agenda juzgar ni cuestionarse. Nada. Nada, nada negativo. Nada, Entonces, absolutamente nada. Para la gente que no se escucha una de las técnicas rápidas también es decir de dónde vino esa voz. O sea, si yo estoy pensando algo malo de mí, es esa voz de quién sería. Yo lo he practicado muchas veces y de verdad suena a tu papá o a tu mamá o a alguien más, pero no suena a ti. Sobre todo como te lo estás diciendo. Tienes que pensar como te lo estás diciendo en tu mente. A ver, esto me gusta mucho y me parece que es importante que lo repitamos una okay. vez más. Por ejemplo, si tú te estás viendo al espejo y, y, o estás haciendo cualquier cosa y sientes que te están regañando o te, ¿Te sientes estás viendo mal? en el espejo y dices, ¿qué cachetona eres? Y de repente vuelve, te vuelves a decir la frase, que, pero, pero es lo que podemos decirles a ellos. Respiras, sí. respiras y dices, a ver, ¿qué cachetona eres? ¿Eso me suena a mí o a quien me suena? ¿Quién me lo dijo en la vida? ¿No? Porque mm. tengo ese recuerdo puesto. ¿Qué, ¿Cómo me hace sentir? Porque lo que amaba me a mi así? papá decir es, tú no eres la madre Teresa de Calcuta, tú no vas a salvar al mundo. Entonces cuando yo estoy feliz en un proceso terapéutico con un paciente, ya, y creo que sí, ¿no? viene esa vocecita, con ese tono. ¿Y es y, él? Y te dice eso. Es eso. ¿Y cómo lo procesas? ¿Qué haces? Tienes que regresar a lo que sabes de ti. El niño siempre sabe quién es. Claro, porque está conectado. A su sabiduría innata, uh -huh. que a la vez está conectada a la sabiduría divina universal. Eso yo siempre no me canso de recalcar es y de repetir a todo el mundo. Uh -huh. Escuchemos a nuestra voz interior, porque uh -huh. esa voz tiene la sabiduría. Esa voz no tiene juicios, no conoce de regaños. O sea, es simplemente esa sabiduría que habita en nuestro centro corazón y que de ahí lo podemos transmitir al mundo. Y hay que practicarlo. Así como practicamos cualquier otra cosa, tenemos que practicar y darle, dar el espacio. ...de escucharnos... ...estamos muy acelerados sin querer hacerlo... ...¿qué te, les parece? dime Fede... ...te dime. voy a decir una cosa que sí. creo que es bien importante... ...que cuando uno está eh, a veces... ...con este tipo de pensamientos negativos... ...de no vas a poder... ...no lo vas a lograr... ...no te ves bien, no todo eso... ...y de repente se conecta... ...cuando logras conectarte con tu niño interior... ...y te das cuenta que está ahí... ...y lo ves... Tu niño está, no está lastimado, el lastimado eres tú. Tu niño está intacto, sí. está feliz. Entonces te entra un sentimiento, una sensación de completitud o completud, como le quieras decir, en la que te sientes como: ¡Oh, ¡Hola! ¿Qué has estado todo el tiempo? ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto me da verte! Pensé que estabas destruido, que habíamos como naufragado y que solo quedé yo y tú te ahogaste, ¿no? Pero no, ahí está el niño. Entonces es un encuentro muy. Eh, muy Es, muy bonito, es volverte muy a especial. saludar y, y, y sentirte completo. Que eso es muy padre. Bueno, una cosa que sí es muy cierta es que el niño está a la espera de ver si puede volver a confiar en ti como adulto. Sí. Es decir, si tú quieres hacer algo que te fascina y por, por acceder a las, a las demandas de los otros te. te defraudas fraudas sí. Y dices no eso va a ser al rato Tu niño dice chin sí. Otra vez ya no vamos a ir a hacer esto que nos encanta sí. Entonces crear espacio para ti Y hacer cosas que te engrandecen Es volverle a regresar la confianza a ese niño A, ese, a esa eh, persona tuya Que era intacta Pero si sí está esperando Sí, espero, esperando. Me lo me imagino, veces. me lo imagino. Y también lo que estás sí, mencionando que no es cuando te cortan las alas. ¿Cuántas veces en las relaciones no te cortan las alas no, por quererte sí. aceptar no, no, y tomar? No, no, no. Pero hablamos de eso en un momentito. ¿Qué les parece si tomamos estos instantes para saludar a toda esta gente que se nos está conectando, que nos da muchísimo gusto? Belén Calzada, saludos. Silvia Bustos, desde Poza Rica, Veracruz, con mucho cariño. Un saludo fuerte para ti. Eh, Marisela Yáñez, desde Chulavistra, California. Belén Calzada, eh, desde Nueva York. Qué bonito ay, porque por ay, medio ay, de las, de las redes maravilla. sociales estamos conectando con mucha gente. JM Cabreagui, un saludo cariñoso para ti. Delia Martínez Alfaro, qué bueno que ya estás conectada porque tú sí eres de nuestras seguidoras fieles, fieles, fieles. Raiza Palumbo a Miami, Florida, tremenda periodista también. Mm. Un saludo con mucho cariño. Jen Carlos Sosa, nos dices que vienes para Radio Centro. ¿Será que te vamos a ver por aquí? A ver si nos vemos. Rosy, Rosa. Eugenia Rivero Ríos, también ella de aquí, de Ciudad Satélite, en el área metropolitana. Carmen Sánchez, Vero Rivera, un saludo cariñoso para ti. Patito Are, dice. Excelente tarde, Maite. Puntual para escucharte por Facebook. Se corta un poco mi señal, pero me cambio a la radio para seguir escuchando tu programa. Eso me da mucho gusto y sigan el mismo consejo. Beto Solórzano, Betito, no sé de qué lugar del planeta te estás conectando hoy en día porque siempre estás viajando, pero te mando un saludo cariñoso. Angélica Mena, nos dices que ya llegaste. Qué padre que estás aquí. Fíjate, les voy a decir esto. Maggie Aguilar nos dice: Mi recuerdo más feliz. Era cuando por las tardes con mis primos y vecinos nos salíamos al barranco con un costal. Esa era nuestra resbaladilla y jugábamos a las escondidillas entre el monte muy feliz. Y muy feliz mi infancia. Saludos, Maite. Qué bonito recuerdo. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos recuerdos maravillosos. Sigan compartiendo conmigo sus recuerdos a través de las redes sociales porque tenemos este tema tan interesante. Pero al regresar de una pausa, continuaremos hablando acerca de nuestro niño interior. Esto es Arriba con Maite. Hay besos que llegan sin avisar. Otros que suelen nunca llegar. Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Hoy tenemos edificios más altos y autopistas más anchas, pero temperamentos más cortos y puntos de vista más estrechos. Hablamos mucho. Amamos poco y odiamos demasiado. Hemos llegado a la luna y regresamos, pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Estos son tiempos con más libertad, pero menos alegría. Con más comida, pero menos nutrición. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Digamos hoy a nuestros familiares y amigos cuánto los queremos. Cada día, hora y minuto son especiales. Y no sabes si pudiera ser el último. Un minuto para vivir mejor. Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar, es el momento. Bienvenidos nuevamente a este segmento de Arriba con Maite en el que estamos tratando un tema muy interesante, que es el niño interior. Porque nuestro niño o niña interior es aquella estructura psicológica más vulnerable y más sensible dentro de nuestro yo interior. Es un símbolo mental, pero que conecta todos nuestros recuerdos infantiles, incluyendo las sensaciones y los momentos lindos y los momentos difíciles que pasamos. Si esto invoca los momentos difíciles o negativos cuando somos adultos, repercu reper repercute perdón, uh -huh. en problemas. Entonces, continuamos hablando con Gina Goldfeder y con Federico Treger, que son los expertos de hoy en este tema. ¿Qué pasa cuando crecemos con nuestro niño interior? Fede? Uy, bueno, puede pasar que si nos acostumbramos para sobrevivir a que no éramos niño cállate, está haciendo mucho ruido, deja de pintar en el cuaderno, deja de... y nos fueron como que coartando, como dices tú, recortando las alas. Cuando crecemos, elegimos un camino que ya nos vienen como empujando hacia ese camino, que en realidad íntimamente no era nuestro camino. Pero, pues va, y a veces hasta irónicamente pudiéramos triunfar en un en una profesión que no era lo nuestro, ¿no? Y de repente la persona, ese niño se da cuenta, o ese adulto niño se da cuenta de que no hay dinero suficiente que le pague por haber abandonado lo que realmente quería. Cuando decimos que un niño es un artista interior, no necesariamente nos referimos a que sea pintor, a que sea eh, escultor o, o bailarín o escritor, no. Es la persona, el, el artista es alguien que quiere vivir la vida a su manera. ¿No? O sea, cuando tú eres leal a tu voz interior, eres tu propio artista. Claro. Tu creatividad consiste en eso: en ser leal a tu voz interior. Y a lo mejor lo que a ti se te antojaba era vivir junto a una playa, este pescando. Una vida mucho más sencilla de la que tienes hoy en día, que estás en una oficina con 200 personas como loco y te alejaste porque te dijeron tú no te me vas al. deja de ensoñarte y regrésate y ponte a chambear. ¿no? Y eso ¿no? tiene que ver mucho con las presiones sociales y familiares, porque, Totalmente. por ejemplo, también es cuestión de generaciones. Sí. Por lo general, los uh -huh. padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Eso uh -huh. es lógico y es dado, pero pensamos en lo mejor desde nuestro punto de vista, no desde el punto de vista de qué es lo mejor para ellos. Sí. Entonces, aquí es en donde entra el conflicto, porque también los hijos siempre tenemos esa necesidad, de alguna manera, de agradar a nuestros padres de que nos acepten, uh -huh. de que de sentirnos que nos quieren. Entonces muchas veces la presión, ya sea consciente o inconsciente que ellos están ejerciendo sobre nosotros para que estudiemos determinada carrera, para que vayamos a la escuela, para que no entremos a trabajar temprano, para que no hagamos o hagamos lo mismo que ellos, etcétera, etcétera, uh -huh. nos va poniendo esta carga que a veces nos desvía de nuestra misión de vida, Así porque es. empezamos a vivir lo que ellos quisieran vivir. La realidad es que toda esa faceta, eres uh -huh. muy dependiente, toda uh -huh. esa faceta eres muy dependiente, uh -huh. dependes de, de estos adultos que te están sosteniendo en la vida, entonces si sí. sí te, sí te sacrificas, Sí. porque el niño es inteligente, sí. solo es niño pero es inteligente sí. y sabe que si no se sacrifica, igual y se queda en la calle. O sea, claro. esto es a nivel a muchos niveles, ¿no? Tengo que hacer esto para estar con este mundo de adultos que no vayan a dejar, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. sí. Y por otro lado, en la parte de la adultez, entonces ya lo que puedes hacer es regresar al contenido de realidad. O sea, ahí sí tuvimos que sobrevivir cosas, sí. ¿no? Porque estás dependiendo, pero ahorita ya no. O sea, ya ya no estás en supervivencia, ya estás como en la manera más independiente que puedes estar en la adultez. Pero... Y ahí es en donde entra eh, esta apertura de conciencia, y es en donde uh -huh. nos podemos reprogramar. O sea, tenemos que crear conciencia. Si, por ejemplo, a mí mi papá, y es un ejemplo porque no es el caso, pero si mi papá me obliga a ser abogado y yo lo que quiero ser es pintor, uh -huh. entonces puedo decir: bueno, ya cumplí todos estos años, ya hice lo que se esperaba de mí, pero yo estoy siendo infeliz, yo tengo uh -huh. este vacío dentro de mí. Sí. Entonces creo que es el momento de. Enfrentar, ahora sí que a mí mismo, a mi niño interior, ser qué? valiente y hacer lo que yo quiero hacer. Sí. Y hay dos maneras: hay el autorrespeto y la autolealtad. Okay. O sea, tú haces un pacto contigo mismo y dices, A ver, a lo mejor no voy a hacer ahorita una revolución con mi familia, ni en mi oficina, y hacer una cosa dramática en la que acabe yo en la calle. Sí. ¿no? Pero sí. Voy a entender sí. que yo me tengo que ser leal a mí mismo sí. y que me tengo que aprender a respetar más. Porque he hecho lo que todos han querido, ahora me toca hacer lo que yo quiero hacer. Y poco a poco lo voy a hacer. Y es una cosa de disciplina de todos los días y te vas poco a poco liberando y te vas encontrando un outlet creativo y te vas dando cuenta que la creatividad requiere de que estés bien de que estés contento de que de que puedas jugar es lúdica la creatividad sí. es un juego sí. no no puedes estar seriamente siendo creativo si no estás jugando no estás no estás creando sí. y, y al mismo tiempo no estás siendo niño por sí. eso tienes que dejar poco a poco conforme le demuestres tu lealtad a tu propio niño y sí. que lo quieres y que voy por ti no te preocupes yo te voy a sacar y vamos a jugar juntos sí en ese momento te empiezas a liberar poco a poco y tu vida empieza a mejorar muchísimo. Y a lo mejor logras un balance de la vida que llevabas, porque también seguro había cosas muy buenas, o claro, hay cosas muy buenas, claro. pero la que te debes a ti mismo. Claro. Porque luego, ¿por qué pasan cosas que. crisis horribles o enfermedades que te llegan, pácatelas? Porque nunca te atreviste a meterte en ti y a Exacto. considerarte y a hacerte leal a ti misma. Lo que pasa con el proceso creativo es que viene de la inspiración, que es el, es, que es el espíritu. Sí. O sea, cuando estás en un proceso creativo, sí. el, el espíritu te está habitando. Esa uh -huh. es la inspiración real. Sí. Esa es la conexión real, cuando estás inspirado. Eso está súper bonito. Y ¿sabes lo que me están preguntando? Que, sí. que me parece interesante ah. hacer esta pregunta para ustedes. Dice, uh -huh. eh, Chofi Sofi, que también es una de nuestras amigas queridísimas, uh -huh. que se conecta prácticamente todos los días con nosotros, dice, y al momento de poder darme ese chance y conectar con mi niño interior, ¿cómo hago para que permanezca conmigo? La gente está acostumbrada. Mm, dale, sí, sí. Cuando llegan al consultorio, a mi consulta, sí. tengo que hacer todo un trabajo sí. de que recuerden que sí se merecen escucharse y que sí se merecen eh, dar su opinión y su voz. Cuando hablan de experiencias traumáticas, casi se justifican y me piden perdón por si me va a incomodar hablar de eso. Sí. Entonces es. Detenerte en muchos espacios y momentos de tu vida para honrar tu voz y decir, sí tengo la oportunidad de yo recibirme a mí lo que me tengo que decir. Porque nos habituamos a que todo el mundo está corriendo y todo, nadie tiene espacio de, de escucharnos. Entonces, ya no vamos a incomodar a los demás. Okay. Entonces, cambiar esa idea porque... Una de las cosas que se hace en la infancia, desafortunadamente, pero que bueno, pero es porque le toca vivir así a los adultos: es que todo lo que tenga que ver con que veas por ti eres egoísta. Sí. Y necesitamos una así dosis de. nos enseñan. De, uh -huh. Y el sí. egoísmo bien implementado es una delicia porque vas a ser la mejor versión sí, de ti. Claro. Claro. Entonces. Quitarse los pensamientos negativos de si voy a crear estos espacios para regresar a mí va a implicar dejar un ratito a mis hijos, que mi esposo no le caiga tan bien por tal cosa. Sí. hoy Hoy este, yo tenía que viajar y mi familia me está esperando. ¿Por sí. qué? Porque voy a hacer algo que, que me, me es que lo apasionante. A hacer por ti. Y, y también esa es una forma de educar a tus hijos: hacer cosas que los van a engrandecer y ser la mejor versión de sí mismos pero nos, ya nos quitamos la oportunidad. Entonces, ella lo que preguntaba es, ¿cómo hago que permanezca? no es lo que preguntó, ¿cómo Sophie, hago Sophie? que permanezca? Entrenándome a que no puedo eh, bajar la guarda, o sea, como que no puedo eh, decir siempre ya no, porque además eso da miedo. Estar tan a gusto contigo, viene la inminente a veces sensación de que entonces me voy a quedar solo, porque claro. ya estoy demasiado a gusto ¿Sí? claro. conmigo. Pero salirte de tu zona de confort siempre es un reto, pero cuando logras atravesar esa zona y empezar lo que tú uh -huh. verdaderamente quieres hacer, que da miedo, sí da miedo. Pero ese miedo, en particular, creo que lo tenemos que utilizar como la gasolina que va a encender el motor, que nos va a impulsar a cruzar esa finita línea entre mi zona de confort y voy a perseguir mi sueño. Y como lo que decías tú, cuando tú le dices al niño, voy por ti y estoy contigo, uh -huh. entonces es actualizar esa certeza. Sí. De, que, de que una de las cosas más importantes de tu existencia es de verdad ser lo que viniste a ser. Exacto. Y, y si lo puedes transmitir a tus seres queridos, Ajá. les vas a ayudar a, les vas a poner límites por un lado y les vas a decir no te estoy abandonado por ser yo. Sí. Y yo quiero que tú seas tú. Sí. ¿no? sí. Y eso Pero está es, muy bonito. Uh -huh. Eso está muy bonito porque hay que recordarle a nuestros amigos que los niños, nuestros hijos, aprenden más por el ejemplo que por lo que les decimos. Entonces, uh -huh. si nuestros hijos aprenden que nosotros sabemos poner límites, que nosotros estamos conscientes de que nos merecemos un tiempo o un espacio, como mamás, como mujeres, eh, que se vale, por ejemplo, que una vez a la semana llenes tu tina de agua caliente, cierres la puerta y les digas a los niños esta Exacto. hora no me molesten. Me y eso que estés no eso. es sí, mi espacio. Si tus hijos ven que espacio. lo vives sin culpa, ellos sí. no se sienten culpables. Exacto. Exacto. Disfrutan. Que tú estés en un disfrute y ellos dicen, ah, la vida se puede disfrutar, yo voy a hacer mis cosas. Claro. No sienten que te deben nada, es muy interesante. Sí, sí. es muy interesante. Y, y, por ejemplo, a mí me tocó el caso siendo mamá soltera de, de, de dos niños preciosos, llegaba un momento en el que yo sí les enseñé desde chiquitos a que mi espacio Maravilla. de mi baño en Tina es sagrado Maravilla. y no se me puede interrumpir Perfecto. y sí lo hago por lo menos una vez a la semana. Ahora ya más seguido, porque ya los <laughs> niños son adultos <laughs> jóvenes y ya están en otro lado, pero en los Años, en sus años de formación también vieron como la mamá de repente se daba sus regalitos, se iba de viaje sin sentirse culpable a pesar de que los hijos muchas veces te tratan de hacer sentir culpable. Claro. ¿A dónde vas, Exacto. mami? ¿Nos vas a dejar? Llévanos. Y respira sondo sí, y les dices, ¿sabes qué? Bueno. Los llevo cuando uh -huh. es momento de compartir, pero mami también necesita uh -huh. sus momentos sola para cargar sus baterías y recargar sus baterías y poder seguir adelante con esta misión y esta labor tan grande que es el educar a dos niños siendo una madre soltera prácticamente, ¿no? Y, y lo maravilloso de los niños es que si la madre se queda muy frustrada, y se queda siendo mamá, los niños lo saben. Absolutamente. Y saben. lo sienten y lo resienten. saben que no es verdadero. Claro. Saben y hay otro tipo de cosas que se mueven. Ahí. Claro que sí, claro que sí. Me gusta muchísimo esto de lo que estamos platicando hoy acerca de nuestro niño interior, porque me parece que estos recuerdos, sean positivos o más positivos, nos pueden enriquecer nuestra vida de adultos. Fíjate, Delia Martínez de Alfaro nos dice: Un gran recuerdo me vino a la mente. A propósito del mes de mayo. Cuando bailé en la primaria, yo muy bonita con mi traje de china poblana. Fue una infancia muy feliz al mm. lado de mi madre. Mm. Qué bonito Qué que comparten recuerdo. estos sí. recuerdos con nosotros porque realmente son muy lindos. Rosa Eugenia Rivera Ríos nos dice: No hay que olvidar a nuestro niño interior. Me encanta. Ah, aparte, dice que le encanta la canción de arriba con Maite. Qué Eso. bueno, porque a mí también me gusta <laughs> claro. mucho porque nos levanta ese sí, ánimo. Es de sí, lo que sí, se sí. trata, ese es el arriba. Y. Les quiero preguntar, aprovechando que están aquí ahorita ustedes conmigo, van a tener un seminario, una clase, un curso muy pronto. ¿Por qué no nos hablan sí. de esto? Vamos a, a precisamente a platicar de cómo conectarte con tu voz interior y a, a hacer como una metodología, compartir una metodología que funciona muy bien con varios ejercicios. Va a ser un curso de siete horas. Que vamos a dar el miércoles, miércoles 8. 8 es, eh, todo el día. Todo sí. el día, ¿verdad? De 10 a 6. De miércoles a 8 6, de mayo. Sí. En la Ciudad de México. En la sí. Ciudad de México. Si quieren información, con mucho gusto se las compartimos en nuestras redes sociales. Dime las redes en, sociales, por En favor. mi caso, Federico Traeger, con G de gato, Federico Traeger. Ahí me pueden mandar algún mensajito. O en tu caso... Bueno, son muy largos mis apellidos. Gina Razón Goldfeder, también en Facebook. En Facebook también. Y quienes estén buscando informes, siempre pueden preguntarnos a nosotros en, en nuestra página de, de, de Facebook. Y ahí les podemos pasar los contactos de sí, ellos para va a que estar puedan muy acudir, porque va a ser sí. un seminario, una clase muy intensivo. Interesante. muy padre, y sí vas a salir con y herramientas para poderte conectar. Y, ¿Y de eso es, es de lo que se Es Una metodología se trata? que lleva más de 40 años de investigación. Sí. Buenísimo. Pues vamos a regresar dentro de unos minutos eh, para continuar hablando acerca de nuestro niño interior. A todos ustedes en casita, les recuerdo, escríbanme sus comentarios, díganme lo que quieren saber, lo que les gusta y sus preguntas. Volvemos enseguida en Arriba con Maite. Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Lleno de alegría, desde México te invito a vibrar. Conversar es dar cuenta de nosotros mismos. Ralph Waldo Emerson. La gente suele decir que se siente muy bien después de una buena charla. Durante siglos, una conversación animada sobre un tema interesante ha demostrado ser una buena manera de levantar el ánimo y los estudios psicológicos de la actualidad confirman que a la mayoría de nosotros nos gusta conversar. ¿Por qué no proponemos tener al menos una conversación realmente buena cada día? Llama a un amigo, acércate a alguien en tu trabajo o simplemente entabla una conversación con cualquiera de las personas con quienes te cruzas a diario. Solo te llevará unos minutos, pero puede mejorar tu estado de ánimo por el resto del día. Un minuto para vivir mejor. Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento. Bienvenidos nuevamente aquí a su programa con sentido arriba con Maite en donde el día de hoy estamos tratando el tema del niño interior el niño interior que es la estructura psicológica más vulnerable y más sensible de nuestro yo interior es un símbolo mental que conecta todos nuestros recuerdos infantiles incluyendo las sensaciones y los momentos de creatividad de espontaneidad de imaginación y de alegría todo 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 aquello que sentíamos de niños y que de alguna manera se guarda en nuestros consciente y repercute cuando somos adultos. Este niño interior habita, por así decirlo, dentro de nuestro ser y sale a flote únicamente en determinados momentos. Aunque no todo el mundo tiene conciencia de que existe, es precisamente este el que determina de qué manera respondemos ante ciertas circunstancias o momentos de nuestra vida. Sí. ¿Qué me tienen que decir? Mira. Sí. del niño interior. Del niño interior, por ejemplo, ahorita me acordé de algo que hacemos Gina eh, y yo en, en los cursos que damos. Hay un momento muy bonito que se trata de que traigas una fotografía de cuando eres de tu niñez, de tu niñito. Sí. sí es y curso, se trata, mucho. exacto, y se trata de la, la afirmación de las autoafirmaciones, porque estamos eh, desgraciadamente acostumbrados a lo negativo a que no niño quítate cállate duérmete este no regaños no. regaños ahorita sí. no no seas así uh -huh. deja de ser niño por favor ya crece y ya cállate sí. no y aquí hacemos todo lo contrario entonces te hacemos una meditación guiada muy bonita y todo este rollo y lo que hace cada quien es decorar con pinturas y pinceles y plumitas y todo eso haces un cuadro precioso de una copia de una foto tuya a color bonita de tu niñez y la tienes ante ti durante la duración tres del curso. Meses, tres me meses enfrente de a ti. A ver, a ver, a ver. Vamos a repetir esto con uh -huh. más calma porque yo sé que a las personas les va a interesar esto muchísimo. Yo tengo una foto mía de niña que Ajá. de hecho la posteé en mis redes sociales el día del niño. Hay en México, el día Ajá. del niño. Acaba de ser. Entonces, de esa pantalla. cojo esa foto. Ajá. Coges ¿Y? esa foto, le sacas le una, una copia. Sí, una Porque copia. esa foto la vas a, le vas a hacer cosas, le vas a pintar cosas encima. Ok, entonces, ya con la foto en ti, ¿qué uh -huh. le haces? La decoras. Okay. Con mucho amor. Okay. La, pero no, no lo piensas, ¿verdad, doctora? No, no, no lo piensas, no. sino que es fluyes. Ok. ¿sí, no? sí, la vas decorando, le vas decoras? poniendo lo que quieras. ¿Sí? sí. Ok. Y hasta lo puedes pensar, como que estás haciendo un ritual, ¿no? Ok. La iniciación. Sí. O un Tu bautizo. ¿no? Sí. sí. Y la puedes poner en muchos lugares. Puedes ponerla en el espejo de tu baño. Ok. Puedes ponerla en tu buró al lado. Ok. Puedes hasta hacerle una a tus hijos y que también tu foto esté en el cuarto de tus hijos. Y puedes, es muy útil porque... Pues, pero, ¿en foto? qué te sirve? O sea, si yo veo ya mi foto toda decorada, días, ¿para qué te ah, sirve? porque te acuerdas de cuánto Porque te recuerdas quieres, lo que ya olvidaste. Ah, y, ya lo, y le recuerdas a tu niño cuánto lo quieres al mismo tiempo. Estás haciendo un pacto. Y estás recordando sí. lo que a nivel consciente no recuerdas, pero que, que es un lenguaje que no se tramita a través de las justificaciones que damos hoy en día okay. y te ves y te ves tu mirada y algo pasa sí pasa uh -huh. magia entonces estás recordando como la parte más pura de ti más uh -huh. intocable porque como dijimos bueno como dijiste sí. tú más bien la realidad es que el, el niño nunca se rompió no se tuvo que sacrificar adecuar decir las cosas que necesitaban otros que él dijera pero él sabía siempre él siempre ha sabido quién es entonces tenemos que recurrir a él sí. como las imágenes siempre te impactan Okay. A veces dice mucho más. El niño es el que, que nos que rescata palabras. a nosotros. Okay. ¿no? El niño okay. es el que te rescata a ti. En lo, tú lo rescatas, pero en realidad el niño te está rescatando porque él se mantuvo en un estado así como latente. Dijo, bueno, pues yo aquí me quedo guardadito. Yo espero que, me, no dude, que regreses. ¿De, de yo sé es? que vas a regresar algún día. Y yo sé quién soy. Yo estoy bien. ¿no? Y tú con todos tus rollos ya acabas regresando y todo esto. Y el niño te recibe. Y cuando tú haces ese dibujo, esa, esa, ese cuadro... Te recuerda, te ves en el espejo más bondadoso de ti mismo en el que nunca te vas a ver. Y okay. te da mucho amor, te, te, te quieres mucho y eso es muy bueno. Ah, yo espero que todos los que nos están escuchando hagan esto porque realmente sí, me es. parece algo sí. muy lindo. Yo, ahorita que lo están platicando, me viene a la mente una foto que tengo mía ya, ya, en, ya, donde es, bailando, en donde estoy ah, bailando, en donde estoy bailando. Entonces digo, bueno, Ajá. voy a sacarle una copia claro. a esa foto, la voy a decorar, la voy a poner ¿Está bailando enfrente, tu canción. De arriba con Maite. No, pues no sé qué estaba bailando, no sé qué estaba es bailando, sí pero, es pero, pero la voy a decorar, la voy a poner. Y qué tal si los invito a que dentro de tres meses podamos reunirnos nuevamente, con, volver con, a tocar este tema. Y vamos a invitar a todo el ¿Podemos público. Traer las también? Claro, traigan las suyas. Yo les voy a traer la mía sí? y se las voy a enseñar claro, para que me digan claro qué sí. les parece. Y vamos a invitar al público que nos está escuchando y que tiene ganas de siempre mejorar y crecer y. ¿Sabes? Todo esto, que hagan sus fotos. Ya salieron con este ejercicio maravilloso que las decoren. Las postéenmelas, va, mándenmelas aquí a, a, a mi Facebook, a arriba con Maite, y en tres meses, que es lo que dices que toma más o menos el, uh -huh, el sí, tratamiento? Sí, este, ¿no? El curso, sí. no sé cómo le podemos ya decir. Y hasta le pueden poner un título, un como un título de una gran película. O sea, que son como los actores de su película. Pueden poner un título. Ok. No, ok. Esta imagen, lo es como que el viento presenta. no se llevó. Exactamente. Okay, yo le voy a poner arriba con Maite. Arriba con Maite. Están bailando bueno. y entonces en tres meses vemos qué sentimos, qué cambió en nosotros, sí. por qué camino vamos, etcétera, etcétera. Pero que no lo descuiden, parece? que de verdad lo saluden por las mañanas y miren sí. esa imagen. Sí. O sea, no solo es así como hago esta creación, sí. sino de verdad. Hago una relación. Sí, con es tan imagen. necesario como desayunar todos los días. Vamos respirar. Quiero, Ay, qué bonito. Ya. Y saben que sí. acabo de ver aquí a Alex, que ya me está haciendo la señal de que se nos está terminando el okay. tiempo. Cuando los temas son tan interesantes, el programa se nos va de volada. Vamos rapidísimo a saludar. Salvador Rangel, qué gusto que estás con nosotros acompañándonos. Igual que tú, Alejandra Díaz. Lluvia Altamirano, de mis consentidas también. Uh -huh. Antonio Hernández, qué bueno que te gusta el programa. Esperanza Doberny amiga de la infancia desde Calgary, Canadá. Wow. Eduardo López wow. Navarro, un saludo muy cariñoso para ti y para todas las personas que se han conectado con nosotros. Quiero decirles nada más para cerrar este programa del día de hoy, que cultivemos de alguna manera a ese maravilloso niño interior que todos tenemos dentro de nosotros. Recordemos los momentos felices de dicha que nos hicieron gozar y tratemos de aplicar esos momentos a nuestra vida adulta. Por favor, los que quieran hacer el ejercicio de la fotografía con muchísimo gusto me va a encantar yo les voy a compartir en mis redes sociales mi fotografía eh, es más tengo el fin de semana para trabajar es en el ella perfecto. así que se los voy a se los voy a compartir no es Exactamente. Todo, todo. Y sí. les quiero dar las gracias a los dos, Fede, me encanta tu segmento, qué muchas padre gracias. que trajiste a esta invitada de lujo, ah, pues, Gina. Bien bienvenida, gracias. ojalá que eh. sea la primera de muchas que te ojalá. tenemos en el programa, gracias. porque todo mundo podemos crecer todos los días gracias. con este maravilloso gracias. aprendizaje gracias. y gracias a sus conocimientos. Gracias. gracias. Amigos, gracias. los dejo en esta edición de Arriba con Maite y nos vemos en el próximo de la serie. Que disfruten, ah. hasta la próxima. 1030am presentó Arriba con Maite. Arriba con Maite. Ay, Arriba con Maite. Una amiga genial. Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Arriba con Maite, ¿a qué comprarás? A esa amiga tan especial. Las investigaciones son claras.